Buenas noches. Muy bien, un placer nuevamente estar con ustedes en este cierre de la semana. Recuerden que nosotros llegamos hasta el jueves, o sea que para nosotros este es nuestro viernes. Muy bien, vamos avanzando, aplicando algunas técnicas nuevas. Posiblemente ustedes no estén muy acostumbrados a este sistema de ventas, como es la parte más digital, la parte menos presencial, le vamos a llamar así, porque le iba a decir impersonal, pero recordemos que a través de los correos electrónicos, a través de los mensajitos, a través de las llamadas, siempre debe estar presente nuestro toque de calidad, eso que nos hace diferentes a todos los demás y que le agregamos, por supuesto, esa cuota especial con el producto o servicio que nosotros estamos promocionando. Así que vamos a continuar con estas nuevas herramientas técnicas que podemos utilizar en aquellos mercados que posiblemente ya los tenemos afianzados o en aquellos mercados a los cuales nosotros pretendamos penetrar también. Es conveniente en algunas ocasiones conversar. O quitémoslo de en algunas ocasiones, conversarlo con nuestros jefes cuando vayamos a hacer algún tipo de contacto del cual no está comprendido dentro de la contratación que hicieron por mí, para evitar cualquier malentendido. Esto lo voy a decir y dejar a manera de consejo personal. ¿Por qué? Si a mí me contratan como un asesor profesional de ventas, como visitador médico, como asesor comercial, como asesor técnico en cualquiera de estas actividades comprendidas porque encajan en mi perfil, que es lo que está buscando la empresa, seguramente es indispensable que yo visite al cliente, que yo esté en el punto de venta o que si el cliente viene hacia la oficina, que yo le pueda atender de una manera directa y personal. Por lo tanto, es conveniente que ustedes puedan conversar con sus superiores para determinar qué factible es desarrollar este tipo de campañas. Digo campañas porque no se trata de que solamente una vez voy a mandar un correo o solamente una vez lo voy a hacer a través de las llamadas telefónicas. Entiendo y por experiencia, el teléfono se convierte en uno de nuestros mejores aliados, ya sea hablando o mensajeando por WhatsApp. Aquí vamos a ver cualquiera de las variantes, para poder dar seguimiento a los negocios, más que para ir rompiendo el hielo. Es decir, para los primeros acercamientos posiblemente no es lo más conveniente, pero para dar el seguimiento sí. Y para esto no pedimos permiso, sino que usted anda de repente en una zona diferente y se acuerda. El cliente le dijo, mire, déme una llamada mañana y le voy a confirmar cuántas unidades le voy a solicitar. Usted inmediatamente toma el teléfono en lo que va manejando, en lo que se sienta a tomarse un café o después del desayuno, en el almuerzo, dependiendo cómo es su rutina, y usted hace la llamada para concretar, para ultimar detalles de algún negocio. Pero repito, es conveniente que este tipo de estrategias las converse con su superior, para evitar malos entendidos. No vaya a pensar de que usted está solamente de forma virtual atendiendo a los clientes y vaya a existir esa sensación de que quizás por eso es que la persona no vende. Así que ojo con esa parte, se los dejo como un consejo para que ustedes lo tomen en consideración y de esa manera pues usted lograr esa armonía laboral que también es necesaria para nuestra salud mental, especialmente nosotros los vendedores necesitamos gozar de una buena salud mental. Allá suficiente estrés tenemos con el hecho de llegar a las cuotas como para tener un altercado con la jefatura por un malentendido. En esta parte vamos a desarrollar las llamadas telefónicas, por eso están ahí un par de vectores en la interlocución, ¿verdad? Aquí tenemos una interacción, estoy leyendo los mensajitos, tenemos interacción a través del teléfono, que es la parte que nos corresponde desarrollar este día. Sin duda alguna, las llamadas telefónicas
han venido perdiendo un poco el protagonismo y ahora nos acostumbramos a dejar notas de voz. No está de más en WhatsApp, no está de más que usted ensaye su nota de voz antes de enviarla, ¿sí? Para que le genere esa confianza, no demuestre ansiedad. Ya vamos a ver esa parte al final en cuanto a la manera que debemos de desarrollar este tipo de abordajes y que el cliente no sienta en nosotros una desesperación. A esto me refiero yo con la ansiedad y que se oiga usted hasta agitado o agitado. Mire, por favor, y ya le voy llamando como 3 veces. Cuando nosotros decimos eso, estamos denotando una gran ansiedad. Quiere decir que estamos desesperados. Y algunos clientes, le voy a decir así con el respeto que nos merecemos todos, algunos son sádicos, les gusta vernos sufrir, que nos cueste llegar a los objetivos de venta. Ellos disfrutan a veces con eso, ¿verdad? Es parte como de su ADN. Es una forma de negociar, de hacerle sentir que es él el que tiene el poder y no usted. Pero hemos venido aprendiendo que nosotros, sin hacerle saber a nuestro cliente, nosotros debemos de mantener el control. Ojo que no dije poder, porque eso pues ya puede generar alguna situación en el cual me pone en una situación superior al cliente y ya hablamos de la empatía, ya hablamos de la humanización de la venta y la parte ética. Así que ojo con eso, pero por parte del cliente que ahorita no está presente en estas clases, muchas veces o algunas veces los clientes nos quieren hacer sufrir como para que nos cueste, o sea, sí le voy a comprar, pero ahí lo voy a tener, dice. Ya más de alguno de ustedes se ha dado cuenta de eso. Quizás ha escuchado las charlas, está usted con el cliente, le mira, es una vez que vaciaron. Y se queda usted escuchando cómo entre ellos dicen, ahí lo voy a tener, ahí déjalo, hasta el último día le voy a pedir. Y usted solo echándose el rollo. Y eso le puede ocurrir a usted también, no está de más. Esto no convierte, por supuesto, la venta en un campo de batalla. Esto sucede cuando nosotros nos estamos dando cuenta. Pero, ¿qué sucede al otro lado de la llamada? Y recuerdo que con la compañera Katia, que está en la parte de atención telefónica, la que recuerdo porque ella lo manifestó, posiblemente alguno de ustedes también haya hecho esa labor como de telemarketing o televentas. Son dos cosas diferentes. Recuerden que el marketing en sí no se trata de venderle, sino de generarle una necesidad a su cliente, de crearle una necesidad. Y la televenta es la ejecución, es la parte operativa en la cual debe de cerrar el negocio. ¿Qué hace lo mismo? Posiblemente sí, pero en cuestiones de funciones, para los que ya pasamos por los dos caminos del marketing y las ventas, algunos dicen, quizás yo me quedo mejor en mercadeo, yo me voy a dedicar a crear campañas, yo voy a generar material POP. Yo voy a diseñar estrategia y los de ventas que la operativicen, que la ejecuten. Y algunos otros en la parte de ventas que anduvimos por ahí, quizás nos gusta ser más operativo. Ahí es a gusto de usted. Si usted tiene la oportunidad de conocer algo de marketing, apréndalo que le va a servir de mucho. Ayer les mencionaba yo también esa parte de la programación neurolingüística. Esto sirve también para que nosotros podamos conectarnos allá con el cliente, aunque estemos por vía teléfono, que nosotros nos podamos conectar en cuanto al cliente, su parte emocional, cómo está. Ya hemos dicho, y esto es un tip puramente para los vendedores, no debemos de tomar decisiones cuando estamos o muy felices o muy tristes. La parte emocional nos puede afectar a nosotros directamente al momento de tomar decisiones. Eso lo puede aplicar también para la vida. Y en el área de marketing, en la parte de la programación neurolingüística, nosotros así, se lo comento rápidamente, hemos identificado que el cerebro está dividido en 3 partes. Esto es para efecto de marketing, no tiene nada que ver
con la parte de la neurología como ciencia en sí. Ahí tenemos nosotros una parte del cerebro primitivo, una parte del cerebro racional y una parte del cerebro emocional. Entonces, esa parte primitiva es la que más se dirige a través de los impulsos. Entonces, vamos de repente reaccionando nosotros a determinadas imágenes. Y eso lo han experimentado con los médicos, algunos expertos en este tema, de la PNL, se llama programación neurolingüística. Ya voy a buscar yo materiales cortos para hacérselo llegar. Entonces, cuando nosotros vamos creando imágenes, o vamos generando sonidos, o vamos generando algún tipo de impacto sensorial, las personas van respondiendo a ese estímulo y se va generando esto. Por lo tanto, es importante, basado en estos estudios, que cuando nosotros hablemos por teléfono, tengamos esa capacidad de modular para poder llegar hasta allá, lo más recóndito de las emociones y de la parte primitiva de nuestro cliente. Por eso les decía, tenga cuidado también que no se vaya a denotar en un mensajito de voz que nosotros estamos ansiosos. Generémosle confianza y tranquilidad a nuestro cliente previo a que nosotros vayamos a desarrollar una venta telefónica. Esto quiere decir de que usted debe de estar preparado. Les mencioné que en algunas ocasiones, y no lo haga, le voy a decir, no lo haga. Si usted necesita hacer una llamada y va manejando, estaciónese fuera de la carretera, en un lugar adecuado que le preste la seguridad vial suficiente y también la seguridad social, ¿verdad? Es decir, que no vaya a ser víctima de algún delincuente, pero sobre todo en la parte vial. Estaciónese y haga la llamada tranquilamente. Respire profundo. Saque su voz desde sus pulmones. No hable con la garganta. Entonces nosotros debemos de prepararnos para una llamada. Si usted todavía esto no lo ha notado, haga ejercicios. Empiece usted a leer y vaya haciendo las modulaciones del caso. Y si de repente se siente como que muy cansada o muy cansado, es porque estamos hablando con el pecho y con la garganta. Nosotros debemos de tomar aire y vamos hablando. Esto quiere decir, y este proceso de oxigenación también nos ayuda a que nosotros vayamos aclarando nuestros pensamientos. Debemos de hacer una preparación para la llamada. Recuerda que estamos en el arte de las ventas. Quiere decir de que, en el buen sentido de la palabra, nuestras actuaciones de ventas deben de estar muy bien coordinadas. Son acciones planificadas y no son producto de la casualidad. Aquí les dejo yo algunos tips para que usted tenga en consideración lo que estamos conversando. Hay que saber qué le vamos a decir al cliente. Y de repente, mire, que fíjese que le llamaba porque debe de estar atento a que el cliente no, mire, aprovechando que me llama, le voy a contar, le voy a poner una queja. Y ahí, mire, le rompió todo su script, todo su guión de ventas se le pudo haber venido para abajo. Y debemos de tener nosotros esa capacidad de la alternancia entre la información que yo estoy recibiendo y la idea que yo ya tengo preconcebida. Por eso es importante que yo me prepare. Si yo ya estoy preparado, independientemente de lo que sucede en la parte de la conversación, ahorita lo estoy viendo de manera telefónica, pero usted también puede adaptarlo en la parte personal, si usted está frente a frente. Si usted ya está preparado con el argumento que lleva, con su guión o con su script, y sabe cuál es el motivo directo por el cual usted está en ese momento frente a su cliente, independientemente de lo que la persona le diga, y usted lo está escuchando, lo está procesando y le va a dar una respuesta, y ojo, las respuestas no necesariamente las tiene que brindar usted en el momento. Tómese su tiempo para responder. No, y aquí lo vamos a ver dentro de los consejos. No se acostumbre a generar debates innecesarios con el cliente. Es decir, a pelear por gusto. A veces es más fácil decirle,
Permítame, ya le voy a averiguar, especialmente cuando nos reclaman que un producto, que el pedido llegó diferente o no llegó en la fecha o que le cambiaron algo o que no le hicieron un descuento. Permítame, ya le voy a averiguar. Aunque usted ya sepa o ya fue advertido, usted se toma su tiempo. Eso le va a permitir al cliente también saber de qué recibió esa información a la persona que le está reclamando, porque es el responsable, usted es su asesor personal comercial. Son detalles del arte de la negociación que siempre los voy incluyendo aquí para que esto no sea así como que tan plano. Entonces, aquí les voy a dejar yo 8 consejitos para que usted los pueda implementar. Esto está más adaptado a la parte de la llamada. Comience con el pie derecho. ¿Cómo comenzamos con el pie derecho? Saludémosle. Presentémonos. Muy buenos días. Le saluda por el nombre la persona y usted se presenta. No importa que ya tiene el identificador de llamada a su teléfono y ya sabe que le está llamando Yanira. O sea, yo sé que Yanira, pero le saluda a Yanira Flores y le menciona a la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Es un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Y le menciona el nombre para que la persona, una o dos veces que le menciona el nombre, usted logra captar la atención de la persona y vaya siendo puntual en el primer punto que usted va a abordar con esta persona. Fíjense que le llamo porque recuerda que habíamos quedado en que hoy íbamos a, y usted ahí hace el abordaje directo para que entienda del porqué de la llamada. No necesariamente puede ser un cierre, puede ser por un cobro, puede ser por la programación de un pago, puede ser la programación de una visita, pero eso usted ya lo tiene agendado, ya sabe para qué lo está haciendo. Número 2. Descubra usted si ese el lead es la persona de interés, si realmente es el indicado. No va a estar usted hablando con la persona que no es la apropiada. Recuerde, debemos en nuestra parte de la investigación de nuestro cliente, la calificación, la sistematización de la información, lo voy a decir así en términos vulgares, ya lo tenemos bien cuadriculado, es decir, ya está bien diagramado. Mire, esta es la persona encargada de la compra y aquella es la persona encargada de los pagos. Pero aquel que está ahí, ese es el que me va a pedir mi producto porque él es el que se va a comprometer a promocionarlo, a hacer una exhibición del producto, qué sé yo. Entonces, tenga en consideración que usted está hablando con la persona indicada. A veces, y esto lo voy a comentar así a manera de anécdota, nosotros hacemos negocios con personas que son claves en algunos puntos de venta, por ejemplo, en el área de exhibición. Ahí está la persona, la dueña del negocio, pero tiene sus dependientes o tiene sus vendedores que son los encargados de promocionar ciertas líneas de producto. Usted habla con esa persona y logra un acuerdo de que le va a mandar X cantidad de unidades, que se las va a despachar y que esa persona se va a encargar de desplazar el producto. Y usted habla con la dueña y la dueña no está ni enterada. La dueña se puede molestar y le puede decir, ¿y usted por qué anda haciendo tratos con esta persona? Sé que el dueño soy yo. ¿Por qué no me dijo a mí? Y entonces ahí, mire, se le viene abajo su negocio. Así que ojo, tenemos bien identificado a nuestro líder. Número 3, como que fuera divino, usted ya conoce las respuestas. Y aquí le voy a agregar algo, las posibles preguntas que le puede hacer la otra persona. Usted conoce todo su negocio. Entonces, en el momento que usted está haciendo su entrada, está desarrollando su guión, su speech, también como me dijeron por acá, que si era lo mismo, usted ya sabe cuáles son las posibles preguntas que pueden surgir al caso. Puede ser condiciones de crédito, condiciones de almacenamiento, condiciones de despacho,
Pueden ser descuentos por escala. Hay algunos negocios que nosotros los manejamos bonificados o en escala por volumen. Quiere decir de que no es lo mismo que me compre usted 5 unidades que le van a salir a un precio X, pero si usted me compra 6 unidades, el precio va a disminuir porque yo le voy a aplicar un descuento adicional por volumen de compra. Esto para algunos puede ser muy fácil, para otros puede ser algo nuevo. Esas son estrategias de venta para lograr mayor colocación de productos. Normalmente se da en productos de consumo masivo o de alta rotación. Así que ojo con esa parte. Si usted cree que estos productos pueden calificar para su negocio, lo puede aplicar. Si no es a través de bonificaciones o descuentos, lo puede hacer a través de premiando la lealtad del cliente, por decir algo. Una experiencia muy bonita que han adoptado aquí algunas empresas, yo no sé si ustedes lo tienen y no tengo ningún tipo de convenio con ellos, solamente soy usuario. La gasolinera Texaco le da puntos que usted va acumulando cada vez que le echa combustible a su carro. Sí, usted va por $20, pide la factura y a la vez de esos $20 le dan 20 puntos. ¿Qué puede hacer con esos 20 puntos? Son como 20 centavos de dólar, pero usted va acumulando. ¿Cuánto de combustible usted necesita para desplazarse en la semana? Haga la cuenta. Y yo, para decirle, la semana pasada utilicé, bueno, cargué $10 de combustible y me dieron otros $10 de 1.400 puntos que tenía. Ahí los había venido acumulando todo el año. ¿Qué hago yo para eso? Solo seguir echando combustible en esa gasolinera. Premios de lealtad. De hecho, el programa se llama Leal. No sé quién de ustedes lo tiene. Es gratis. No tengo que hacer nada más que registrar mi correo electrónico. Entonces, por eso en algunos casos esto sí funciona. Nadie me llama, nadie me manda mensajitos, solo hice el registro una vez. Por ahí hay una farmacia también que tiene esos puntos leales. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado algún medicamento últimamente? Entonces, hay ciertos productos que nos pueden proporcionar este tipo de beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que si su negocio también está en llamar la atención de algunos clientes y quiere lograr la lealtad o la fidelidad hacia su marca, hacia su producto o hacia su servicio, usted puede generar un mecanismo de control donde le va a ir aplicando usted las visitas, las recomendaciones, por ejemplo. Esto funciona muchas veces, donde usted, para el caso de algunos, si me lo permiten, voy a tomar el ejemplo. Las personas que están acá que promocionan servicios médicos o de sala, de cirugía o algo, usted le puede decir sin perder la ética, mire, si usted me recomienda pacientes, pues nosotros vamos a tener alguna promoción, qué sé yo, de alguna consulta gratis o de un chequeo, toma de la presión gratis, vamos a hacer una campaña el día sábado, donde vamos a estar haciendo controles de presión sanguínea, de la toma de la glucosa y qué sé yo, y eso lo pueden hacer aliados con algunos laboratorios farmacéuticos que tienen interés también en promocionar algunos productos. Entonces se hace una especie de comarketing. Ahí, por si acaso no lo tenían, ahí tienen ustedes una pista. Por supuesto, todo esto debe de estar orientado a los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar. Ese tipo de preguntas son las que pueden venir dentro de el intercambio de la conversación que nosotros tenemos con nuestro cliente. No nos vayamos a quedar, mira y le voy a averiguar. Recuerde que quien hizo la llamada fue usted. Entonces, si usted inició la llamada, usted está obligado de verdad a conocer todas las posibles respuestas, porque es un negocio. Número cuatro, proporcione soluciones, no argumentos de venta. A veces nosotros patinamos en el argumento de venta. El argumento de venta es el famoso script. Nosotros lo vamos siguiendo
Y la persona posiblemente ya le dijo que sí, o la persona le dice, pero mire, y lo puedo utilizar en este tipo de situación. Nuestro producto y bla, 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 y no le da la solución, porque usted está pidiendo de una forma así muy metódica o muy mecanizada lo que tiene usted ya escrito previamente. Lo que debemos de ofrecer nosotros son soluciones o alternativas ante una problemática o ante una necesidad que hemos detectado en nuestro cliente. Usted es el asesor. 5, de información de calidad. La diferencia, esto ya lo repetí varias veces, entre lo que ustedes hacen y lo que hace el vendedor que no está con nosotros en inglés corporativo, es así de grande. Hay una gran distancia. ¿Por qué? Porque usted tiene calidad, porque usted se está preparando de una manera técnica. Usted está siendo formado por especialistas en el tema de venta. Toda esa especialización viene de dos vertientes importantes. Una parte llamada conceptos, que lo han hecho los expertos, y la parte empírica o llamada experiencia. Cuando conjuntamos estos dos y una dosis de suerte, nosotros logramos el éxito. Y eso es lo que le debe diferenciar a usted, la calidad contra los que no la tienen. Número 6, genere empatía. Qué importante cuando nosotros nos conectamos emocionalmente con nuestro cliente para detenernos cuando nosotros estamos haciendo una venta y vemos que nuestro cliente no está apto y que también se lo puede detectar por teléfono. El cliente está en otra cosa. De repente usted oye que usted está hablando y mira, decirle que pase, que ya ahorita voy a llegar. Perdone, está ocupado, mejor lo voy a llamar en otro momento, no lo quiero incomodar. Eso se lo va a agradecer el cliente. No le está prestando la atención. Entonces, la empatía es bien importante. A veces el cliente, ¿por qué no le puede decir? No, no, ahorita le escucho, es que, mire, de repente sale ladrando el perrito por ahí, mira, no va a salir, te lo va a traer. Mire, vaya, pues, yo lo espero aquí en el teléfono. Eso al cliente le genera esa solidaridad que está esperando de la otra persona. Usted no debe de tratar al cliente como que fuera algo más o un mal o bien necesario para lograr sus objetivos. Humanice la venta, genere empatía. Número 7, pónganse de acuerdo. Cliente vendedor, pónganse de acuerdo. Y entre los dos, definan un próximo paso. Si usted está iniciando un negocio y usted logra iniciando el negocio con su cliente y usted logra convencerlo con todos sus argumentos de venta, con todas las soluciones, con la calidad que le caracteriza y todo el apoyo que va a tener por parte de la empresa que usted representa. Pónganse de acuerdo en qué aspectos, términos, por supuesto, que no vayan a vulnerar las políticas de su organización. Por ejemplo, si las políticas de la organización son crédito de 30 días, no le va a decir usted, mira, nos vamos a hacer los mareados, va a elevar los 60 días. Eso no lo va a hacer, porque usted se compromete, usted tiene que ser siempre ético. Yo sé que más de alguna vez yo lo hice. Y quizás alguna vez usted, tal vez ahorita no lo dice, pero se ríe, quizás en alguna vez lo ha hecho pues por ayudarle al cliente, pero hay que tener cuidado. Lo mejor es lograr una estrategia juntos y que definan cuáles son los pasos a seguir. Vale, mire, una vez le venga la mercadería, usted me avisa porque la tiene que contar. O le tiene que hacer algún espacio, nosotros lo vamos a exhibir, o yo le voy a traer algunos exhibidores, o voy a venir con mi equipo, vamos a hacer un perifoneo, qué día es el que le parece más, cuándo es que usted quiere atraer o llamar la atención, qué días son los que tienen más tráfico de personas, o van a hacer algún tipo de campañas con flyers, o sea, van a andar dejando hojas volantes, necesitan impulsación, qué sé yo. Pero pónganse de acuerdo para que
puedan disfrutar, lo voy a decir primero lo más bonito, que puedan disfrutar el éxito comercial. Y por otro lado, también compartir, si esa estrategia no funcionó, el sabor amargo que no le fue bien, porque su cliente puede sentir que le fue mal y que usted lo dejó abandonado, que usted lo dejó perder. Aquí el especialista es usted. Entonces, cuidado con esa parte. Ahí es cuando nosotros debemos de convenir una estrategia, que okay, mire, yo le apoyo con todo esto. Ahora usted, ¿qué va a hacer? Porque en esto estamos juntos. Eso le genera también más confianza. Y finalmente, hay que dar seguimiento a los negocios. Todos los negocios, y lo hablamos en el tema de CRM, el Customer Relationship Management, tiene que centrarse en información que viene de regreso, la retroalimentación y la satisfacción del cliente. Mi cliente puede tener consumidores, entonces mi cliente es un intermediario para que el producto llegue hacia un consumidor final, podría ser, o puede ser que su cliente sea también el consumidor. Importante que tengamos esa retroalimentación para poder hacer modificaciones en nuestras estrategias comerciales o también, ¿por qué no decirlo así?, que podamos hacer alguna modificación sobre la marcha. Me voy a cambiar en este momento para ponerles un video. Solamente déjenme llegar a esta pantallita, por favor. Y si hay alguna pregunta, les agradeceré que en este momento me la hagan saber. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere levantar la mano o activar su micrófono, lo podemos hacer en este momento. Vamos. Voy a compartir a dónde estoy. Lo que permite ajustar el sonido. Si no se escucha, por favor, me avise. Hola campeones, una vez más en su curso de ventas. Y hoy, como vemos aquí en la pantalla, tenemos un tema bien interesante y es cómo prepararse para una llamada. Uno de los errores más comunes que cometen los vendedores es que no se preparan, ¿sí? No se preparan. ¿Por qué? Porque ya creen que con lo que saben es suficiente para poder abordar al cliente así en forma fría. Pero no es así. Es uno de los grandes errores que cometen los vendedores. Hay que prepararse antes, ¿sí? Y hay que prepararse antes. ¿Con qué hay que prepararnos antes? Bueno, en el caso de las llamadas, nos tenemos que preparar con estas cuatro cosas. Primero, la actitud. Si usted no llega, no habla, no llega, no habla, no prospecta, no vende con la actitud correcta, mejor no salga a vender. Así de sencillo. Usted tiene que tener la actitud de yo soy muy bueno, el prospecto me va a comprar, todos me van a comprar y todos van a quedar felices porque mi producto, mi servicio es el mejor. Si usted no tiene esa actitud, hay un gran problema ahí. O de repente hay algunos vendedores que dicen, bueno, voy a hacer la llamada para saber si me va a comprar. Yo no sé si me dice que no, pues ni modo, ¿verdad? Error, grave error, campeones. Usted tiene que tener la actitud de campeón, la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Señor prospecto, lo siento, usted me va a comprar. ¿Ok? Así que, empezando con la actitud, si usted tiene una actitud correcta, créame que va a cerrar mayor cantidad de ventas. Si usted tiene la actitud que no es correcta, no va a cerrar muchas ventas. Puede ser que sí, más de alguna, pero la actitud para las ventas lo es todo, ¿sí? Segundo, conocimiento. Prepararse con el conocimiento ¿de qué? De los beneficios, ventajas, características de los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo. Políticas de la compañía, política de precios, política de distribución, política de entrega, política de créditos, promociones, ¿sí? Todo ese tipo de conocimiento nosotros tenemos que manejarlo
al día, porque muchas veces algunas empresas lo que hacen es cambiar promociones. De repente hay una promoción, la cambian por otra promoción y a veces el vendedor ni cuenta se ha dado, ¿sí? O sabe que se cambiaron, pero no se recuerda cuáles fueron. Sí, usted tiene que tener el conocimiento al día de toda esa información. El tercer punto es tener un script, es decir, tener una conversación prediseñada. Pero ojo, ojo con esto, porque algunos cometen el error que solo van leyendo. Y está bien, no está mal leer, está muy bien leer. Pero tienen que saber leer, porque muchas veces se nota que está leyendo y no se tiene que notar. Tiene que sentirse bastante natural, como que si fuera una conversación. Aparte que el script no necesariamente tiene que ser al 100% así como está. Porque tenemos nosotros en ventas un dicho que dice, dependiendo del sapo, la pedrada. Es decir, dependiendo del tipo de cliente, así nosotros vamos a reaccionar. A veces hay que cambiar el script. A veces el script no nos va a servir. A veces el script nos va a servir una parte, otra parte sí. A veces el script sí nos va a servir en su totalidad. O sea, el script es una especie de guía, ¿sí? No son reglas, es una especie de guía. Que por dónde nos podemos ir, nos da ideas, nos ordena en el pensamiento, en la estructura de la venta y todo, pero no es que solamente eso vamos a decir. No, claro que no. Nosotros podemos ampliar el script, disminuir el script. ¿Por qué? Porque de repente un cliente dice, mira, no tengo mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al grano, cambiar el script, hacerlo más corto. ¿Sí? Entonces, pero el script nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar para qué razón? ¿Para qué motivo? Número uno, para tener mayor seguridad al momento de hablar. Número dos, para tener la información escrita. Aquí le tengo escrita. ¿Cuáles son los beneficios, las características, las ventajas del producto? Ahí están. Los tipos de cierre, ¿sí? Que es el último punto. De tener a la mano varios cierres, varios tipos de cierre, ¿sí? Porque si de repente, por lo general en las ventas, uno cierra más de una vez. Le aplicamos el primer cierre, el cliente dijo no, y usted comienza a objetar, ¿por qué no? Y ahí comienzan las objeciones. ¿Verdad? Que es otro de los temas que vamos a estar tocando más adelante en las lecciones. Entonces, usted tiene que tener lista estas cuatro cosas. La actitud, el conocimiento, los scripts y los tipos de cierres de ventas. Muy bien. Preguntas. Vamos a ver. ¿Tenemos preguntas? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos claros? Estamos bien. Ok. Aquí tenemos bastante material para que ustedes le vayan dando lectura. Recuerde que yo voy sintetizando mucha información y haciendo todo esto de una forma bastante práctica. Tenemos, como decíamos, estos scripts, estos speech, estos guiones, los tenemos nosotros previamente diseñados. Una recomendación que yo les voy a hacer es que ustedes manejen esta información por escrito, que la tengan ya ensayada, la pueden. Ahora, con los celulares tenemos nosotros una gran ventaja, que podemos poner nuestro celular y podemos grabarlo para que nosotros nos veamos cómo lo hacemos. Hay una parte que es bastante, lo voy a llamar así, es actuada, y no es con fines maléficos, sino que realmente el objetivo de esto es que podamos nosotros generar esa atracción en el cliente. Tomemos en consideración que a veces los tiempos de atención de las personas por diversos motivos no excede de los 5 minutos. Quiere decir de que el impacto tiene que ser tan bueno que el cliente logre tener la atención en usted con pocas frases, con pocos gestos, y que el cliente realmente lo identifique, que le está poniendo cara al producto o servicio que usted le está llevando. Eso es lo que nos hace diferentes de los demás. Esto nos lo enseñan, por supuesto, en las escuelas de venta. Es lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Cuáles son las partes esenciales que debe tener ese script, speech o guión y que también nos sirve en la parte personal? Debe tener una presentación. El saludo, el abordaje inicial es sumamente importante. Tiene que ver mucho también con la educación. Vea que
Algunos tenemos ciertas formas de responder el teléfono y eso genera también un impacto. Es como cuando, lo voy a poner como ejemplo, como cuando le habla su pareja y usted le dice el nombre y usted está acostumbrado a decirle algún apodo cariñoso o le dice mi amor, ¿verdad? Entonces de repente le habla y usted le dice, ajá, ¿qué pasó, Julieta? Entonces Julieta se queda quizás enojado conmigo, este hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos formas particulares de llamarnos con ciertas personas o de responder el teléfono. Yo normalmente cuando veo el teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le digo el nombre. O hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y le digo el título y le digo el nombre. Aunque la otra persona, pues, a lo mejor no me responda de esa forma. Algunos otros solo, aló. Ah, ajá. Y usted sabe quién le está hablando, pero usted no le dice su nombre. Lo hace de una forma muy impersonal. Examine usted esos datos. Es necesario humanizar esta parte, ponerle cara. Eso nos vuelve a nosotros de mayor recordación y logra un mejor posicionamiento de mi persona y de mi producto con el cliente o de mi servicio. Entonces, presentación. El otro puntito, construya una buena relación. Yo entiendo que a veces tenemos algunas personas que les gusta pelear. Y nosotros cuando vemos la llamada, ay, ya me está hablando. Algún reclamo debe de ser. Si usted está acostumbrado a responder la llamada al tercero o cuarto tono, sígalo haciendo de esa manera. Hasta eso funciona en la parte de la relación. Cuando usted lo deja sonar mucho tiempo, incrementa la ansiedad de la otra persona. Y tome aire, respire, haga ejercicios con sus músculos faciales. Esto es importante también. Nosotros tenemos que aprender a manejar estos músculos. Voy a poner de referencia, si usted no lo puede hacer, antes había un concurso que salía en el Canal 2, que era una parte infantil que se llamaba Guiños y Muecas, que les ponían unas galletas que creo que eran de chocorrizo, que los ponían en la cara y estaba viendo así hacia el cielo, ¿verdad? Y estaba ahí haciendo muecas y guiños para que la galleta llegara a la boca. Si no cuesta tanto hacerlo, practiquemos de esa manera. Y yo creo también que las doctoras aquí presentes no me van a dejar mentir. Para las personas que han sufrido algún ACV, accidente cerebrovascular o derrame facial o alguna cosa por el estilo, les ponen a hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? Porque quedan muchas veces con algunas parálisis que son muy notorias. Y nosotros debemos de trabajar en esa parte gestual, como vendedores que somos. La correcta pronunciación, y por eso quizás usted a veces me ve que yo puedo parecer exagerado como muevo la boca, si usted está viendo el video, cómo muevo la boca, porque eso comunica. Usted me ve que hago muchos ademanes. Cuando estoy de pie soy peor, ¿verdad? Porque me muevo de un lado a otro y hago varias, dependiendo del público que tenga, hago diferentes movimientos. Porque si es muy exagerado, la gente puede perder la atención. Y aunque parezca mentira, aún por teléfono, las personas se están dando cuenta si usted está moviéndose de un lado, si usted está distraído o algo. Así que no pierda ese detalle. Hágase la pregunta, bueno, ¿y por qué alguien debería de comprarme? O sea, ¿por qué alguien debería de escucharme? ¿Qué es lo que hago yo de diferente? O sea, ¿por qué tendría que comprarme a mí? Y usted haga sus propias conclusiones. Esto le va a ayudar a reforzar sus argumentos de venta.
No todos los productos son ganadores, no todos los productos son nuestras gallinitas de los huevos de oro o la vaca lechera o el producto estrella. Entonces, ¿por qué tendría que comprarme a mí? Es ahí donde entra la parte personal. Cuando usted se convirtió en un verdadero asesor comercial, es que logra tener ese contacto directo con la persona y ese vínculo que le va a ayudar a ser exitoso en la venta. Cuando usted ya tiene todo muy bien organizado, haga la oferta. Eso sí, no es necesario que usted siga todos estos pasos y por eso no le he puesto número, porque de repente no es necesario hacer todo un guión cuando el cliente ya le dijo que sí. Por lo tanto, es necesario que usted esté atento a esas palabras o algunas señales donde el cliente le diga, vaya, sí, mira, está bueno, mándamelo. Y usted, y mire, y también recuerda, si ya le dijo que sí, usted ya no sigue con todo lo demás. Usted esperaba escuchar el sí, entonces ahora hágale la oferta. Si usted siente que el cliente está, mira, hágale la oferta, porque posiblemente el tiempo se está acortando. Sáquele compromiso al cliente. Si su cliente le dice que no, recuerde que aquí hay un sí y hay un no. Si su cliente le dice que no, o es de aquellos indecisos, o es de los posponedores que ya lo habíamos estudiado, sáquele usted un compromiso. Recuerde, si el cliente a usted le dice, mira, y te voy a llamar, le está dando una oportunidad y es una manera que usted puede aclarar o manejar esa objeción. Ayer le puse el ejemplo. Mire, no me diga eso, es que fíjese que, mejor dígame que. Dígame usted la fecha. Pero eso de que usted me va a llamar, así me han dicho varias veces y aquí me dejan pensar. ¿Tiene usted algún problema? ¿Hay algo en mi producto que no le pareció? O sea, eso hace entrar en otro contexto al cliente. Y finalmente usted se despide, hace su finalización de la llamada. Pasemos a las llamadas de seguimiento. Las llamadas de seguimiento las podemos marcar en tres fases: una preventa, una venta y una postventa. En la preventa, usted va a destacar todas esas actividades, perdón, todas esas atributos que tiene su producto o servicio y que le vuelven diferente a lo que le ofrecen los demás. Genere usted esas condiciones de expectación en el cliente y qué más puede venir. Ah, mire, y su empresa también vende este tipo de cosas. O mire, fíjese que yo ya me había interesado, pero nunca había caído en cuenta que este negocio podría ayudarme en la forma como usted me lo está planteando. Esa es la parte de la preventa. La parte de la venta ya es la operación, la transacción donde usted ha cerrado ese ciclo de venta, ya pasó por su proceso de negociación hasta el cierre, donde le sacó un compromiso y donde llegaron a un acuerdo con su cliente de cómo se va a manejar el negocio de ahí en adelante. Y la parte 3, que sin temor a equivocarme, es una de las debilidades que tenemos como vendedores: servicio postventa. El servicio postventa no solamente se trata de que ahí le voy a retirar el producto si el producto se va a vencer, o que ahí le voy a ayudar yo a desplazarlo. No es tan simple en eso, sino que debemos de completar nuestra información conociendo la satisfacción, quiere decir, recibiendo la retroalimentación por parte de mi cliente de cuál fue la experiencia obtenida. Luego usted va a clasificar entre experiencias satisfactorias o no satisfactorias, buenas o malas, como le quiera llamar, pero nosotros en términos de calidad y en términos de mercadeo y ventas no las podemos calificar de malas o buenas. Cumplió con su cometido, satisfactoria. No cumplió con su cometido, no satisfactoria o insatisfecho. Para esto, les mencioné yo que contamos con algunos instrumentos previamente diseñados para recabar la información de interés. Esa información está relacionada al producto,
está relacionado al tiempo, está relacionado a mi función como asesor comercial y algunos otros atributos especiales que nosotros podamos considerar como muy específicos de nuestro producto o servicio. No puede ser antojadizo. Por supuesto que en algunos casos el empirismo o en el momento que nos encontramos conversando con nuestro cliente no nos van a permitir diseñar un instrumento de recolección de satisfacción del cliente. Si su empresa no lo tiene y usted tiene la oportunidad de conversarlo, esta es una herramienta clave para poder mantener a su cliente satisfecho. El cliente también cuando recibe estos cuestionarios, porque es a través de esa técnica de preguntar en un instrumento llamado encuesta, aunque le haga mala cara, el cliente entiende de que a usted le interesa saber cuál fue la satisfacción que él obtuvo. Y eso le da también un valor agregado a usted y a su empresa de que no son del montón, porque su interés realmente está permanecer en el mercado. Tantas veces hemos escuchado, si lo difícil no es vender o meterse en el mercado, si lo difícil es mantenerse con su marca dentro del mercado. Y para eso hay que tener en cuenta que el cliente se mantenga satisfecho con lo que está recibiendo hasta el momento. Cuando las empresas reparan en esto antes de que los clientes se le empiecen a ir con la competencia, logran mejores resultados. Una vez usted ha perdido un cliente, recuperarlo es bastante engorroso y muchas veces eso lleva a lo que llamamos el suicidio o la muerte comercial. Ya de ahí no nos levantamos. Es como que le salga un pelo en la sopa, es como que usted descubra algo insalubre en su comida. Usted ya no vuelve a ese lugar. Ay, se ve bien rico, pero vieras qué chucos son. Entonces usted ya no vuelve. En conclusión, mis estimados colegas de ventas, es importante que nosotros conozcamos bien a nuestro prospecto. Aunque les caiga mal, sistematicen la información de sus clientes. Tengan ustedes su cuadernito con lo que les gusta, con lo que no les gusta, cómo lo clasifica usted, si es indeciso, si es impulsivo, si es líder de opinión, etc. Conózcalo bien. Eso le va a permitir a usted tener estrategias directas. Estamos en la parte telefónica, pero también esto es una parte aplicada cuando estamos en el tú a tú. Explore otras opciones. ¿Y cómo puedo saber yo si el cliente va a necesitar alguna otra variedad? Usted posiblemente ha visto en el mercado que hay, el mercado en su forma genérica, me refiero, que hay diferentes presentaciones. Antes venían los frascos de champú, venían en unos grandes botellones de 750 ml y normalmente el champú hasta hace unos 15 años solamente era un producto para las señoras y para las señoritas. No habían champús para hombres, ¿sí o no? Póngase a pensar en eso. Y de repente sale una marca por ahí que se llamaba Ego o Ego, el champú para hombre, porque tú no tienes que utilizar el champú que utiliza tu esposa. Y no es que sea machista, pero nuestros cabellos son diferentes, ¿o no? Aunque yo tuviese mi pelo largo, mi cabello es diferente porque tiene otro tipo de ingredientes, ¿sí? Nos vamos a meter ahí, vea que la vitamina B1, B6, que la biotina y la no sé qué y todas estas cosas, y que las mujeres tienen el pelo más quebradizo y que el del hombre es más grueso y etcétera. Ahí influye la testosterona, los estrógenos y otro montón de cosas. No nos vamos a meter a eso. Pero nosotros debemos de explorar este tipo de opciones.
¿Qué fue lo que hizo la empresa? Se dieron cuenta, a lo mejor alguien así muy clavado, porque no tenía nada que hacer, dijo, bueno, aquí hay una oportunidad de venta. ¿Y cuántos hombres compran champú? Y después vino el jabón para hombre, el gel para hombre. Entonces ahora hay algunos hombres que posiblemente somos vanidosos, lo compramos y otro sector tal vez no. ¿Qué hizo eso? Abrir otras opciones de venta. Entonces, nosotros pensemos qué oportunidades tenemos en nuestro mercado. Así como andar de repente, mire, si usted me compra esta promoción este mes, le vamos a regalar una sombrilla. ¿Qué tiene que ver el producto con la sombrilla? Este en septiembre llueve mucho. Ay, está bueno. Pero explore opciones. O mire, vamos a estar regalando tela color azul y tela color blanco. Yo, ¿para qué quiero la tela? ¿Para que mande a hacer una cortinita con los colores de nuestra bandera salvadoreña? ¿O le voy a traer bandera? A lo mejor la gente quiere decorar así, qué sé yo. Entonces, todo este tipo de condiciones nuevas de mercado las logramos a través de la observación y a través de andar preguntando qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que demanda el mercado. ¿Por qué las, por ejemplo, Pizza Hut o McDonald's o, por solo esos dos voy a mencionar, por qué empezaron a vender otros productos? ¿Por qué usted va a la Pizza Hut y de repente hay pollo? Si el negocio era vender pizza, no. El negocio de ellos es vender sonrisa. El negocio de ellos es vender sabor. El negocio de ellos es que usted reciba su comida caliente y a tiempo. El negocio de McDonald's es crear felicidad a través de sus productos. ¿Cuál es el negocio de Nike? Los zapatos. ¿Vender zapatos? No, es generarle a usted ese sentimiento de que usted es un campeón. Por eso ellos andan buscando los superatletas. Entonces ellos van explorando opciones. Entonces usted no me diga, es que yo vendo medicinas. Usted no vende medicinas, usted vende alternativas de salud. Para que usted vaya viendo las opciones, no se quede solamente con lo básico. El otro punto. Exprese empatía, demuéstrela. ¿Ya? A veces es bien fácil, es que yo sí, yo tengo empatía con la gente. Solo por salir del paso le está diciendo que sí, ay, sí, pobrecito, ay, mire cuánto lo lamento. Ay, pero ya va a ver que ya va a estar bien. Sea sincero, o sea, si realmente usted no puede ser empático, definitivamente no vaya a actuar. Pero si usted sea humano en el trato de la persona, trate de comprenderlo. Somos seres emocionales. Y finalmente, destaque su diferencia. ¿Ya encontró qué es lo que le vuelve a usted diferente a lo que hacen los demás? Porque todos somos diferentes. Cada uno tiene necesidades individuales especiales. Todos tenemos emociones diferentes en cada momento. Es decir, hasta nosotros mismos somos diferentes en determinados momentos. No nos mantenemos en una horizontal, en una constante. Tenemos altos y bajos porque somos emocionales. Entonces, encuentre qué es lo que le vuelve a usted diferente y por qué su cliente lo está comprando. ¿Por qué su cliente le prefiere a usted? Porque lo espera. Pregúntese. Y potencie todas esas capacidades que usted ya gane. Así que espero que esto no solamente es una charla motivacional, ¿verdad? Sino que esto también se debe de convertir en futuros argumentos para que ustedes los vayan practicando día con día. Me encantaría de verdad saber si usted los ha ido poniendo en práctica, pero no llego hasta ese alcance, al menos que usted me lo quiera confiar más adelante. Porque para mí es un reto que ustedes sean cada día mejores en el arte de vender. Así que
Nos vamos a quedar hasta aquí. Recuerde que si tiene alguna evaluación pendiente en esta semanita, tenemos nosotros dos laboratorios. Si usted todavía no los ha hecho, le invito para que vaya a revisarlos y que los pueda desarrollar para que no se nos vaya a ir acumulando el trabajo que tenemos que hacer en este proceso de aprendizaje. Así que les deseo el mayor de los éxitos, de verdad, que ustedes sean cada vez más profesionales, que sean unos verdaderos asesores y que continuemos en este bonito campo de las ventas. Así que les agradezco muchísimo por la atención. Desde ya les deseo un feliz fin de semana y estaremos nuevamente el lunes trabajando con nuevos temas. Y si usted trae preguntas o tiene estudios de caso que quiere que los veamos, también tráiganlos para que podamos debatir sobre él. Así que muchas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Noche para gracias. Todos. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.